Senador Mario Guillermo Mora, bueno, senador, se viene manejando unos proyectos muy importantes hoy en el Congreso de la República, como el de la salud, el de la embriaguez, aquellos conductores pues que tienen acabado realmente este país. ¿Cuál es su concepto en este tipo de proyectos? Bueno, primero el tema de la salud es la prioridad de todos los colombianos. Es nuestra gran responsabilidad. Precisamente ya hicimos la reforma estatutaria de la salud, ahora se está reglamentando, en donde esperamos que la salud le llegue a todos los colombianos con mucha calidad. Vemos como en las veredas hay dificultades porque desafortunadamente no llegan los médicos, no hay médicos asignados, no tienen los suficientes utensilios y todo lo mínimo para funcionar los hospitales y puestos de salud. Entonces queremos que sea una salud muy consolidada. Yo fui secretario de salud del departamento, sé precisamente las necesidades que hay en cada uno de los rincones del norte de Santander, en sus veredas, sus corregimientos, que todos los municipios tengan su ambulancia, que tengan la posibilidad y no le hagan precisamente ese recorrido de la muerte, que muchas veces no saben a dónde llevarlo, a dónde lo van a remitir, quién los va a recibir, y se ve en muchas veredas porque no tienen ambulancias obsoletas. De manera que yo creo que es un gran esfuerzo que estamos haciendo, y especialmente fortaleciendo nuestros hospitales, en el caso de San Juan de Dios de Pamplona, en el caso del Erasmo Mebol, porque tiene una deuda muy grande para ser asignado un recurso a través del CRE, que es en la reforma tributaria, para poder pagarle precisamente todas esas deudas y poder prestar un mejor servicio. De manera que seguimos trabajando por la salud. Lo mismo en el tema también de los conductores ebrios, los conductores, que es una gran responsabilidad. Yo los invito a todos a que antes de tomarlo piensen, porque con un solo día, por una sola fiesta, se dan toda una vida. Y nosotros queremos la cultura desde la casa, desde el colegio, que los profesores le digan a los hijos, que los mismos hijos le digan a los papás, miren, no nos pongan en riesgo nuestra vida, que la gente sea consciente de esa gran responsabilidad. Y más que en el caso, considero que más de poner más años de cárcel y todo eso que está en la ley, a mí me parece que es una conciencia, que todos le pidamos a Dios que nos dé sabiduría, que nos dé la oportunidad de que no entreguemos las llaves antes de tomar, que por favor lo hagan con mesura, que la borrachera no queda sino precisamente esos tragos amargos. Ese es mi pensamiento y es lo que considero que más que la misma ley debe ser un acto de cultura, un acto de conciencia ciudadana. Senador, lo voy a preguntar por un tema que es del municipio de Pamplona y es exactamente el tema de la iluminación del estadio Camilo Abasa. Hemos hablado de esta iluminación en varias oportunidades. ¿En qué va? Ya está definido, ya están los recursos. Es una obra muy bonita para Pamplona, en donde vamos a cambiar las luminarias del estadio de Pamplona, de nuestra ciudad mitrada, de manera que es un hecho esta obra. Esperamos que próximamente se empiece a desarrollar, lo mismo que el fortalecimiento del Colegio Provincial. Una institución como el Colegio Provincial hay que apoyarla, hay que buscarle recursos, lo hemos hecho a través del Ministerio de Educación. Precisamente ahorita en el aniversario, el 10 de noviembre, estaremos con la señora Ministra de Educación haciendo presencia. Consideramos que la vía Cúcuta-Pamplona va muy adelantada, lo que es Cúcuta, la doble calzada hasta el peaje Corozal, ya prácticamente se entregó una obra y vamos a continuar desde el peaje hasta Pamplona y la variante de Pamplona. Los recursos asignados desde Pamplona directamente hasta Cuesta Boba y Bucaramanga son cerca de 130 mil millones que se vienen desarrollando. La vía de Pamplona, la vía de la soberanía, también es un proyecto que ya se debe revisar, en donde el Ejército Nacional tenía esos recursos, se va a liquidar a través de FONADE para que sea un contratista privado, de acuerdo a una licitación, que lo pueda desarrollar porque está muy lenta. Y lo mismo, acciones concretas en el tema del gas domiciliario. Hemos llevado gas a La Bateca, hemos llevado gas a Toledo, vamos a llevar gas a Chitagá, a Silos, queremos llevarle gas a Cácota y a Pamplona especialmente.
De manera que, y lo mismo los recursos de la vía. En su momento se invirtieron 35 mil millones para los 17 puntos críticos, posteriormente se consiguieron 35 mil millones adicionales. En este momento se amplió a 55 mil millones precisamente para esta vía, los puntos críticos de la vía Pamplona-Cúcuta, y esperamos próximamente poder continuar con los recursos de 100 mil millones por parte del Gobierno Nacional. Son aprobaciones que ha hecho el Gobierno, son aprobaciones que hemos venido defendiendo del Congreso de la República, defendiendo nuestra gente, defendiendo nuestra gente de Pamplona. Y estoy seguro que vamos a hacer muchas acciones sociales. Así lo hicimos con el ICBF para que prestara un mejor servicio, para que tuviera un centro infantil allí. Se logró esta importante obra para Pamplona. Y bueno, todo lo que sean las obras de Pamplona, bienvenida. Obras son amores. Senador, y en la parte política, bueno, repite usted, Senado, y las cámaras, ¿cuáles son ya definidas? Bueno, nosotros llevamos dos cámaras, estamos consolidando el trabajo y esperamos próximamente en las inscripciones presentar nuestras cámaras. La gente ya las conoce, pero desde ya pues quiero decirles que vamos a hacer un trabajo muy fuerte, un trabajo muy consolidado por llevar las cámaras para nuestro departamento, que representen nuestro partido de la U, que representen nuestros proyectos sociales, que representen los proyectos que siempre nos han llamado la atención, que es el servicio. Ustedes me han visto hablando del sector agropecuario, defendiendo el desarrollo rural, defendiendo la política de salud, la política de vivienda, la política de educación. Ha sido como siempre nuestra meta, obras, y la gente la ha visto, de manera que solamente me queda contar con la presencia y el apoyo de todos ustedes, de todas las personas que nos escuchan, con mi Dios y la Virgen que nos acompañe, y vamos a hacer una labor muy bonita para nuestro municipio de Pamplona, para nuestro departamento de Norte de Santander, y a conseguirle recursos a la Universidad de Pamplona. O sea que la universidad es una universidad que es insignia nuestra, que debemos defenderlo, que con el nuevo rector estamos haciendo un trabajo muy importante para poder recuperar un tiempo perdido, porque la universidad tenía concursos, mire, se ganaba todas las ofertas institucionales, hoy se volvió a hacer, estamos haciendo gestiones para que efectivamente la Universidad de Pamplona se vuelva a posicionar y vuelva a tener, primero que todo, unas matrículas muy bajas, que la gente pueda acceder y que venga gente a generar empleo y generar oportunidades en nuestra provincia de Pamplona. Usted me habla de las cámaras, ¿cuál es la de Wilmer Carrillo y cuál es la otra cámara? Sí, estamos trabajando en eso y esperamos que próximamente vamos a entregar las dos cámaras apenas inscribamos nuestras cámaras. Sí, en su momento el doctor Celis va a ir con nosotros y el doctor Carrillo van a ser nuestras dos cámaras. De manera que agradecemos en su momento la inscripción y vamos a trabajar para que este proyecto sea todo un proyecto como siempre ha sido, un proyecto ganador, un proyecto de oportunidades, un proyecto para la gente, y aquí siempre, ustedes siempre me encuentran trabajando por nuestra región. Y debe ser un Senado regional, que la gente vea que por nuestra región, porque eso que me decía, precisamente lo que es la obra del estadio, la iluminación, o la Casa de la Mujer, que le conseguimos los recursos para recuperarla, a las asociaciones de mujeres tengan donde poder hacer estas obras, ya le consiguieron los recursos. El día que venía del Colegio Provincial, una señora fue y me dijo, oye, senador, ¿por qué no voy a mirar una casa que era la gobernación, está caída? Y me fui, hablé y todo, y ya están haciendo la obra. Es una obra que ya están los recursos, van a hacer la obra, ya están los recursos. Son obras para Pamplona, pero lógico, cuando escucha se pueden hacer la obra. Lo mismo en el tema de desarrollo rural, los bancos, precisamente con el Banco Agrario, créditos blandos para el campesino, los distritos de riego para que le lleguen a todos y cada uno de las diferentes regiones, defender a todo el sector de la papa, defender a todo el sector de la cebolla, a todo el sector agropecuario, al sector de las flores. Esa ha sido nuestra política y ahí están los resultados. De manera que por eso es tan importante, porque después va a ser muy difícil buscar recursos para la región porque se queda en el orden nacional. Por eso hay que votar por la gente de la región. Ahora sí necesito una pauta. Publicíteme agendaldia.net, que lo vemos en todo el país. Muy bien. ¿Listo? Me avisa. Bueno, un saludo a agenda.net. Para mí es un al día, una oportunidad muy grande que estén prestando ese servicio tan bonito de la comunicación, de poder llevar la información a cada uno de manera seria, de manera veraz y además con un reconocimiento y una experiencia de tantos años. Felicitaciones y muchos éxitos, y nos sentimos contentos de poder estar aquí en este gran programa.